Shalom Aleichem, Brajot, Haverim Behaverot, bendiciones de paz se derramen sobre ustedes como una lluvia muy especial de vida, de amor, de salud, de gozo y sobre todas las cosas de sabiduría, de transmisión, recepción sagradas. Les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase de Kabbalah Kadosh, una clase relámpago. Shabbat Shalom. Esta clase, como este saludo indica, es acerca del Shabbat. Saben que el Shabbat es una tradición milenaria que tiene un poder de interacción con los siete misterios, los siete cielos, que es una mishvot muy sagrada. Cuando encienden esas dos luminarias, están encendiendo el pilar de Adán de la derecha del árbol de la vida y el pilar de la izquierda de Eva del árbol de la vida. El pilar de Adán de la misericordia, el pilar de Eva del juicio o la justicia divina. Y queda el pilar del centro, el pilar del medio, abierto directamente a nosotros por nuestra emuná y por nuestra rectificación de alma, nuestro tikkun hanefesh. Recibiremos las berachot que sean otorgadas por nuestro avance, nuestro acercamiento al emuná kadosh, a la verdad y a la fe sagrada, al emet hakadosh, que está en Tiferet, en nuestro centro corazón. Sí, así de simple está el paraíso, el Gan Eden y el Jardín del Edén dentro de nuestro corazón, con todos los misterios y secretos revelados y por revelar. Y la herramienta es la Kabbalah Kadosh, la transmisión, recepción sagrada. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien. Les hablaremos la palabra Shabbat, que significa día de reposo. Algunos lo llaman el día 7 o séptimo día. Viene de una palabra antigua de un planeta que se llama Shattai. Shattai significa Saturno. Y Shattai se escribe de la siguiente forma, con la letra Shin, con la letra Vat, con la letra Tav, con la letra Alef y la letra Yud. Shattai significa Saturno. Y aquí vive un ser que, según la tradición oral, no escrita, y hay algunos escritos que son sagrados, están guardados celosamente, que aquí vive un ser custodio que vigila a la humanidad y tiene potestad los sábados o en Shabbat, si no cumplimos este mitzvah del encendido de velas y dedicarlo a reconocer el día en que el Eterno descansó de sus 6 días de la creación a atacarnos y utilizar nuestro libre albedrío en contra de nosotros mismos. Bien, ¿cómo podemos aplacar la furia de este ser? El ser recibe muchos nombres, es un malaj, un ángel, pero en este momento no voy a hablar de ese nombre. Vamos a sacar la gematría Kadosh de este nombre planetario de Shattai. 300 para Shin, 2 para Bet, 400 para Tav, 1 para Lev y 10 para Yud. Entonces la gematría total sería 400 más 300, 700 más 10, 710 más 1, 711 más 2, 713.
la que me entraría Catán o de reducción final sería 7 más 1, 8, 8 más 3, 11 y 1 más 1, 2, que significa la sabiduría divina o la inteligencia divina, que es Hokmah, el segundo de las esferas de conciencia divina del árbol de la vida o sefirotes. Hokmah, que está conectado a la segunda letra del alefato hebreo. Esta letra código llamado Bet está conectado al primer nombre, primera palabra de la Torá, de los cinco rollos de la Torá, Humash, se llama Bereshit, al inicio, al comienzo. Así que Shabtai está conectado a Bereshit. Entonces tiene un poder grande. Y hay que tener cuidado en Shabbat, en ese periodo de tiempo de viernes, cuando se pone el sol, hasta el sábado, cuando se pone el sol. En ese periodo de tiempo, él tiene un gran poder sobre nuestro libre albedrío. Entonces, hay una fórmula para Shabtai, Saturno. Cuando escribimos Shabbat y lo anunciamos, Shabbat palabra Shabbat, que significa el día o séptimo día, se escribe con la letra Shin, la letra Bet y la letra Tav. En gematría es 300 para Shin, 2 para Bet, 400 para Vad. Y la gematría final o total sería 400 más 300 igual a 700 más 2, 702. 702, simplificando el 0, que representa el 0, Ain, la nada. 7 más 2 es igual a 9, en gematría Catán o de reducción final. Y Shabbat, al igual que la palabra vida, que se escribe Hay, tiene un valor numérico en gematría Catán o de reducción final de 9, que es la sefira número 9, la sefira del fundamento de las leyes del reino material, el fundamento de la vida. 9. Baruch Hashem, Hashem es Baruch. La palabra Shabbat nos protege de el código quizás malvado, celoso de Shabtai, el símbolo, el signo, el designio del planeta Saturno. Borrando aquí esta gematría, bien. Y ahora debemos entender que el saludo de este día del Shabbat viene acompañado con otra palabra sagrada, que es Shalom. Y Shalom se escribe con la letra Shin, con la letra Lamed, con la letra Vat y con la letra Mem final. 300 para Shin, 30 para la Met, 6 para Bat y 40 para Men. Y la gematría total final sería 300 más 40 más 30 es 370 más 6, es igual a 376. Y 376 es igual en gematría Catán, 3 más 7, 10, más 1, 16, y 1 más 6 es igual a 7. La gematría Catán de Shalom.
es 7. Como los 7 cielos, como los 7 misterios, como la sefira número 7 del pilar de la derecha, del pilar de la misericordia, llamado Netzach, que significa voluntad, victoria. Así que la sefira número 9 funciona. Y la sefira 7, Netzach, victoria, cuando se junta la frase código llamado Shabbat, suman más 7. A y 1 más 6 es igual a 7, que dan nuevamente la séptima letra del alefato hebreo llamada Ta'in, la espada que corta cualquier conexión que tenga Sagtai, el planeta Saturno, Sagtai, sobre nuestro libre albedrío, y confrontarlo y vencerle con la espada de El Aemuná y de la Emet, Hakadosh, espada de la fe y de la verdad sagrada. Mediante Shabbat Shalom, es un canto muy especial, muy poderoso contra Sagtai, la maliciosa influencia de Saturno en nuestras vidas, y cumpliendo la misma de celebrar el Shalom, Shabbat, la paz del Shabbat, celebrando así Shabbat Shalom. Y les he entregado estos códigos para que nunca subestimen el poder de celebrar esta misma de Shabbat. Shabbat Shalom, Kadosh Brajot, saludos de la celebración de la paz de Shabbat. Y en estos momentos damos clase y concluimos esta clase muy especial de Kabbalah Kadosh, esta clase relámpago de la transmisión Recepción Sagrada. Y se despide de ustedes hasta la próxima clase relámpago. Morey Nanda Sutta Baruch Hashem Hashem Yisparuch Shabbat Shalom Haverim Haverot, amigos y amigas de Kabbalah Kadosh, de transmisión Recepción Sagrada. Amén.